エリカミ。Bueno, hoy vengo aquí, así, porque la ocasión lo merece. Estamos en Halloween, así que ¡Happy Halloween! Bueno, pero antes de empezar a hablar sobre la temática de Halloween en Japón, me gustaría presentarme para aquellos que me estáis viendo por primera vez. Mi nombre es Erika Kaminari, Erikami, y soy japoñola, mitad japonesa y mitad española, residiendo en la ciudad de Tokio. Y para aquellos que ya me conozcáis y estáis suscritos, muchas gracias, porque además es que mi canal poquito a poco pero va creciendo y ya somos más de 500 personas, 500 suscriptores, así que ¡arigato! Bueno, pues hoy os quería hablar sobre la temática de Halloween en Japón. A lo mejor algunos habéis escuchado acerca de un barrio muy famoso, muy popular en Japón que se llama Shibuya. Donde se encuentra el cruce más transitado en el mundo, en el que se dice que pues más de 500,000 de personas lo cruzan al día. Bueno, y ya no solo por el cruce de Shibuya, que por cierto han grabado grandes escenas, películas como Lost in Translation, Resident Evil, El perro de Hachiko, Por siempre a tu lado, una película maravillosa, preciosa. Los perros Akita, tan fieles, tan monos, así que si no habéis visto estas películas, os la aconsejo. Bueno, la fiesta de Halloween en Japón empezó a comenzar allá en el 1980, cuando la tienda oficial de Hello Kitty en Harajuku, Kiriland, empezó a comercializar productos de Halloween con esta temática, pero por el momento tampoco es que tuvo mucha acogida, a la gente no le llamaba especialmente la atención porque, bueno, tanto la fiesta de Halloween como Navidad y demás, pues tiene una base religiosa, cosa que con Japón pues no tiene nada que ver. Por lo tanto, pues en ese momento no tuvo gran éxito, pero sí que es cierto que posteriormente el gran parque temático de Disneyland Tokio empezó a hacer desfiles muy populares de Halloween, hasta tal punto que llegó a ser el gran éxito y se generalizó el hecho de disfrazarse por Halloween en Japón. Pero se puede decir que la gran explosión de la llegada de Halloween en Japón fue concretamente desde el año 2014, desde hace 6 años. Y esto es porque como se hizo tan popular el hecho de disfrazarse de Halloween, todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en Japón especialmente, pues bueno, se hizo viral, toda la gente disfrazada, etiquetándose y tal, y empezaron a algunas personas a aparecer disfrazadas en el barrio popular de Shibuya. Así que bueno, pues se puede decir que el 2014 fue oficialmente la inauguración, por así decirlo, del comienzo de la fiesta de concentración de disfrazados en Halloween. El 2014 empieza, el 2015-16 va aumentando de gente y el 2017 ya se puede decir que fue un momento absolutamente increíble en el que toda la gente disfrazada acudía a ese barrio de Shibuya. No sé si os hacéis a la idea de cuánta gente podía llegar a estar. Se dice que más de 1,000,000 de personas. Bueno, os puedo asegurar que realmente es un espectáculo, ya no solo por ver la cantidad de gente y gente y gente ahí hasta el horizonte y más allá, sino es que lo que se curran los disfraces, es que es increíble, además es que se meten tanto en el papel, están tan bien caracterizados, personificados, que de verdad, solo por ver ese espectáculo, os lo recomiendo sin lugar a dudas. El mayor evento de disfrazados de Halloween en el mundo, sin lugar a dudas, es Shibuya. Bueno, como os podréis hacer a la idea, este año no va a haber fiesta de Halloween en Shibuya 2020, pero sí que es cierto que están promoviendo otro tipo de fiesta, y es la fiesta virtual de Halloween.
que se llama así, Fiesta Virtual de Halloween, en el que básicamente tú te descargas una aplicación móvil y allí van emitiendo conciertos en directo de grandes famosos japoneses. Luego puedes como pasear por el barrio de Shibuya y encontrártelo todo decorado. O sea que la verdad se lo están currando muchísimo para evitar aglomeraciones, concentraciones y por supuesto que no se celebre bajo ningún concepto esta fiesta en Shibuya. Como siempre, hay tocapelotas y habrá gente pues, que vaya allí y disfrazarse y tal. Pero bueno, por ley no está prohibido, pero sí que es cierto que bueno, pues en Japón tenemos un poquito de civismo, entonces yo espero de verdad que no se llegue a concentrar mucha gente. Así que nada, chicos y chicas, estáis invitadísimos a participar en este gran evento de Halloween 2020 virtual en Shibuya. Toda la información os lo voy a dejar aquí debajo, así que nos vemos a través de esa aplicación móvil. Por cierto, que se me olvida, para los nuevos, como os decía, bienvenidos y deciros que estoy muy activa en las redes sociales, especialmente en Instagram, en Facebook. Os dejaré toda la información aquí en la descripción del vídeo y por supuesto no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. La verdad es que intento promover absolutamente todo y más allá de la cultura, del ocio y de las rarezas de Japón, tanto en mi canal como en las redes sociales, pero soy muy activa, así que de verdad, para que no te pierdas absolutamente nada, me tienes que tener controlada en todas las plataformas. Bueno, como os digo entonces, no va a haber Halloween 2020 presencial en Shibuya, pero lo que pasa es que me quedo con las ganas de mostraros de verdad la magia y la esencia de esta fiesta. Así que si os parece, os voy a compartir vídeos e imágenes mías disfrutando y viviendo el gran momento de Shibuya Halloween 2017. Espero que os guste y allá vamos. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado y os entren ganas para venir a disfrutar de esta gran fiesta de Halloween. La verdad es que a mí me apasiona y me encanta toda la temática de Halloween. Vas a cualquier sitio, restaurantes, tiendas, compras cualquier cosa y todo está decorado súper mono. Así que de verdad os animo a que vengáis a conocerlo el próximo año o en los otros. Sí.
quería de verdad daros un millón de gracias a todos los que me estáis apoyando y me estáis animando a través de todas las redes sociales, en los comentarios que me vais dejando siempre en YouTube. Te animo a que me dejes comentarios si te ha gustado, te gustaría venir a vivir la experiencia de Halloween en Japón, si en tu país se celebra, etcétera, etcétera. De verdad, toda esta comunicación a mí me encanta, lo disfruto un montón. Así que nada, espero poder transmitiros esta ilusión con vosotros. Y por supuesto que no se os olvide darle a la campanita para que estéis atentos, en alerta, en los próximos vídeos, para que, bueno, pues que os llegue la notificación de Erika ha subido un vídeo nuevo. Y darle al like y suscríbete si todavía no lo has hecho. Muchas, muchas, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Matane! Nos vemos por la aplicación. Erika mi